Oye, nene, seguro que estás mirando, mira. ¿Estás bien? ¿Ves? Bienvenidos a la línea de atención del experto. Le saludamos afectuosamente. Si desea usted realizar una donación, pulse 1. Donación, mis cojones morenos, hombre. Si desea ofrecer un patrocinio, pulse 2. Para cualquier otro mensaje, pulse 3. Y la música esta, y no me podían poner una música más apropiada, no en esta mierda satánica. Mira que coge. Hola, coge. ¿Qué pasa, expertos? Mira, cogido. Lamentablemente ahora no puedo escucharte. Deja una mierda, que es una grabación. ¡Pip! ¿Y este pip? ¿Ese pip no lo ha hecho con la boca? ¿Eh? A ver, yo llamo por un motivo que a ver, me compro el Wingspan Grace este, la nueva expansión, animales de Oceanía, y me encuentro que la caja no coincide con los demás juegos. ¿Pero qué es esto que es? A ver, su deber como youtuber, yo nosotros en casa vemos a veces sus youtubers, y vimos otro día un vídeo de Wingspan y no dice nada el formato, porque estamos aquí, que tenemos ya un hueco para la estantería, para cada juego. Estábamos esperando que llegara ya el Wingspan Oceanía este, para ponerlo al lado del otro. No cabe. Bueno, no cabe, sí que cabe, pero es que no quedan bien, porque uno es más grande, otro más pequeño, y entonces, ¿qué es esto? ¿A qué están jugando? Es que quieren volvernos locos a los telespectadores. Bueno, los telespectadores no, a los jugadores. Hombre, hay que tuve a la niña haciendo cola 48 horas antes de que abriera la tienda porque esto se agota. No sé qué mierda le dan a esto, que se agota, Lo podíamos haber reservado por internet, pero hombre, cualquiera pone la tarjeta ahí por internet y que lo roben todo. O imagínate que se equivocan y me mandan un azul. Hombre, no, yo quiero el Wingspan de Oceanía, diseñado por la Elizabeth Hargreaves y la Natalia. Bueno, la gente está dibujando, que no sabe si es un dibujo, una foto o qué, pero qué formato es este, pero qué mierda es esta, que no me cuadra con la estantería. Pero es que no piensan para los que tengamos TOC. A ver, es que lo ponemos ahí y vemos ahí uno bonito, grande. El segundo ya me lo hicieron pequeño, pero digo, bueno. A ver, es que están esperando que lo meta dentro de la otra caja y vale, pero es que este no cabe ya en la otra caja, con todos los tableros y con todas las cosas. Ya no nos cabe en la otra caja. Y a ver, hombre, por favor, uno, ya que me he gastado el dinero, quiero lucir las cajas, que quiero ir. Mira, que es muy bonita la caja, pero no se han equivocado de formato, por favor. Y ustedes, como youtubers, están obligados a informarnos a nosotros, sus espectadores, Aunque nosotros les demos el dislike, están obligados a informar a sus fans, a sus seguidores, y luego a nosotros, los que nos importa la mierda, nos parecen despreciables, pero queremos información fidedigna, queremos información objetiva, y queremos que nos avisen de estas mierdas. Porque yo le enviaría una carta a los de Maldito Games World, un Stockmayer este, pero es más fácil insultar a ustedes, a los youtubers, y meterles un poco de caña, hombre. Por favor, es que estoy mirando. Además, un momento. Que se pone así lateral. Que se pone lateral esto. A lo mejor, no, pero ¿cómo voy a poner un juego así? Un juego hay que poner así. Vamos a ver si el juego está así, la careta, lo tenemos que poner así, no así, hombre. Porque esto ya. Es que nos quieren acabar, nos quieren matar. Hemos sobrevivido a una pandemia para que nos quieran matar de un ataque. Por favor, señores youtubers, denuncien. Quiero que nos cuenten la verdad. ¿De quién ha sido la idea de esto? Muchas gracias. Muy bien el vídeo aquel de... ¿Cuál era el vídeo que me gustó? Ah, que era de otro YouTube. No era suyo. Venga, esta otra. ¿Cuál era el teléfono del Frikis Guías este? Que también le voy a escribir, que no hizo nada del formato. No he hecho vídeo todavía, pero le voy a decir que no ha hecho nada del formato. ¿Cómo era?
Si es que, menuda mierda de formato cambiando. Es que, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que...? ¿Eh? Espérate. ¡Espérate! ¡Espérate que enca...! A ver, ¿venimos todos aquí? Espérate. ¡Espérate! ¡Espérate! A ver. ¡Mismo tamaño! ¡De lado! Lo pone aquí afuera y nadie... ¡Míralo! 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 ¡Míralo que encaja! ¿Vas a pedir perdón al experto? ¡Unos cojones como dos saltamontes! ¡Mira! ¿Os podía llamar a los youtubers que han estado toda la tarde llamándole e insultándole? ¡Una mierda! ¡Que estás acostumbrado ya! ¡Que se acostumbra a la buena vida! ¡Míralo! ¡Si encaja! ¡Si encaja! ¡Ay! Esta semana me podré tomar 7 pastillas menos para el doc. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da Margaret Grave! ¡Maldito! ¡Nunca decepcionáis! Olvidad el mensaje ese que os dejó en el contestador con todos los insultos y cagándome en vuestro... No, eso, era broma, ¿eh? ¡Ay, Wispam!